pulso en el pacto histórico por base del nuevo partido. Las afirmaciones del presidente Petro el fin de semana impactaron el proceso para la construcción de una colectividad grande que enarbore las banderas de la centroizquierda a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026. Pulso petrista. Las afirmaciones del presidente Petro el fin de semana en el conclave de su partido base, Colombia Humana, impactaron el proceso para la construcción de una colectividad grande que enarbore las banderas de la centroizquierda en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026. El jefe de Estado prácticamente indicó que Colombia Humana debería liderar que la hoy coalición partidista Pacto Histórico se convierta en un partido político formal encargado de pelear por la sucesión en el poder durante los comicios que se realizarán dentro de 18 meses. Si bien es cierto que en el Pacto Histórico la mayoría de los movimientos y partidos que hacen parte de ese bloque están de acuerdo en que debe constituirse una nueva conectividad para el 2026, ya que no se pueden volver a presentar bajo la figura de una coalición, para nadie es un secreto que hay un pulso interno y el liderazgo es con el fin de definir cuál es la hoja de ruta y las preeminencias para cumplir con ese objetivo. En las toldas del Polo Democrático se afirma que, por ser el partido más grande en la coalición y el que más estructura electoral del orden nacional, regional y local tiene, debería ser la base de la nueva colectividad. Sin embargo, en Colombia Humana consideran que por ser esta la conectividad base del presidente Petro, debería ser la que lidere todo este proceso, más aún porque recuerdan que, en Plata Blanca, la candidata en Polo en la consulta interna interpartidista de marzo de 2022 era la hoy vicepresidente Francia Márquez, aunque el favoritismo de Petro resultaba incuestionable. Lo cierto es que hoy varias voces en el Polo consideran que Márquez puede ser la candidata a la sucesión en la Casa de Nariño en 2026, lo que no necesariamente encaja con los objetivos de Colombia Humana, en donde nombres como el de la senadora María José Pizarro son los que tienen mayor apoyo. Aquí debe tenerse en cuenta un dato clave. La intervención del jefe del Estado en el conclave de Colombia Humana se dio apenas un día después de que en el pacto histórico se presentara, el viernes, una pelea interna bastante fuerte en torno a la candidata para la Defensoría del Pueblo, ya que el ala radical de la coalición quería votar en la Cámara por una aspirante distinta a quien finalmente resultó elegida, con apoyo multipartidista, Iris Marín Ortiz. Hay una serie de tensiones al interior del pacto histórico, eso ya es vox populi. Como también lo que hay es una tempranera puja en torno a quienes encabezarán la lista al Senado y las planchas a Cámara en Bogotá y otros departamentos clave. Tampoco se puede negar que hay algunos parlamentarios que se quejan porque no les están dando el suficiente acceso al presidente Petro y que eso se debe a que hay una serie de senadores y representantes a la Cámara que han tratado de aislarlo, con la ayuda de los principales asesores de la Casa de Nariño. La construcción del nuevo partido, que ya se había complicado por las personerías jurídicas que tumbó el Consejo de Estado y algunos liderazgos que, estratégicamente, le empiezan a marcar distancia a Petro. No resulta fácil y el tiempo corre sin que este proceso tome cuerpo, le dijo al Nuevo Siglo una alta fuente de impacto histórico.